Cocina. Ana, de espaldas a la puerta, corta limones y los exprime. María entra gritando. ¡Ay! Hostias, María, casi me corto un dedo. ¡Ay! No grites. Me estalla la cabeza. Me ha picado una abeja fuera. ¿Una abeja? Si no quedan abejas. Duele un montón. ¿Era redonda o alargada? Amarilla. Era amarilla. ¿Qué, ¿Qué me he hecho? La orina es buena. ¿Qué orina? Tú dirás. Ay, pero qué asco. Yo te digo lo que he oído. Mira en internet. ¿Estás segura de que era una abeja? Mm. En esta zona no queda bicho alguno. ¿Me hago pis delante de ti? Ve al baño. ¿Tú estás tonta? ¡Al baño! Sin insultar. Entre el jet lag y lo de la abuela no tengo ganas de hacer de hermana mayor además eso te pasa por fumar desde cuándo fumas desde hoy que estoy de los nervios ah cómo escuece vaya día para empezar a matarte tú no cambias ¿eh? por mucho que te cortes el pelo no cambias te gusta me he cansado de pedir un secador en todos los hoteles no me has dicho nada de mi pelo arco iris Está de moda. Mm, ya. Yeah. Pareces la princesa unicornio. Anda, siéntate. Abro la nevera. No hay mucho donde elegir. Yogur o limones. Le doy hielo. Ponte esto. El frío calma. ¿Se habrá muerto de hambre? Pobrecita, joder. Pobrecita. Esa boca, María, coño, que eres un unicornio casado. Separado. Te lo conté por email. Comía muy poco. Con 90 años comes muy poco. Lo siento. Técnicamente 89. No sabemos cuándo fue. ¿Te sientes mejor? ¿Hace ya tres meses? Digo de la picadura. ¿A qué hora llega mamá? Viene de camino. Voy a llamar a la policía. No, ¿por qué? Me parte el alma verla así. No es digno de la abuela. Espérate a que llegue tu madre, ella sabrá qué hacer. Ay, déjame bajarle el camisón. Se le enganchó con el grifo del bidé y se le ve el culo. No la toques, es tu abuela, no un zombi. No se toca nada hasta que venga la policía. Pero a ver, tú, tú te piensas que la ha matado la mafia? ¿Eh? Ves demasiadas series en los aviones. Y va a ser un día tan especial. Hace años que no ¿Quieres limonada? Me estoy asfixiando. En Vancouver estábamos a menos 5 grados. Abre las ventanas. Si entra fuego. Antes había un prado y ahora es infierno comercial. Los odio. Son iguales en todas partes. Y yo soy cómplice. Ana, sirve limonada en dos vasos de cartón de cumpleaños. Bebemos en silencio. ¿Te acuerdas de la vaquita Julia? La del sí. tío Beto. Claro. Fue mi primera teta. Y eso no se olvida. Para tetas las suyas. No ha llevado sujetador en su vida. Y yo no me lo quito ni para dormir. Voy a taparla. No le gustaría que la vean así. Déjame que aún está blanda. ¿Qué dices, María? ¿Qué pasa? Yo también veo series. Se pondrá tiesa y se volverá amarilla como la limonada. La abuela no se merecía acabar en un asilo. No es momento. ¿Y vas a venir a cuidarla? ¿Entre vuelo y vuelo? Yo tardo tres horas y tu madre... Ya sabes cómo es mamá y cómo eran ambas. Vaya regalo de cumpleaños. ¿Te la hubieras llevado contigo? Mira, ahora te la puedes llevar en una urna. Asquerosa. Asquerosa tú. Estoy hablando de la limonada. Con sacarina tiene un sabor raro. ¡Uf! Se enfadaría si nos viera discutir. Morirse hoy, precisamente. Sácate el aguijón o se te va a infectar. Tu madre viene andando de Tenerife. Y luego la nómada soy yo. Llámala tú, joder, que ni llorar podemos. ¡Esta boquita! María sale de la cocina dando un portazo. Yo me sirvo más limonada. Su puta madre, que es la mía. Si no tengo móvil, ¿cómo la llamo? ¿A voces? ¿A voces no? Uf, ¡Qué asco de limonada! Regreso con un papel en la mano. Encima del papel, una abeja muerta. ¡Amarilla! Aquí está la muy bicho. No grites, por favor. Tranquila, marra Ana. Está dormida. Está muerta, maridiota. Dormidita estaría yo, que llevo dos días en vela. Dos días. ¿Es un bicho tieso? Es una abeja. Era. Tírala. Y déjame tu móvil. Sí, como quieres hacer con la abuela. ¿Sabes? Ay, deseaba descansar en ella, meterme en su cama y. no pensar. Por eso llegué la primera. Vine a toda prisa. Ya no está. Iba a ser una sorpresa. Sorpresa. La abuela ha escrito testamento. Ahora como 20 años. Más rápida tú. No, 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 no. Otro testamento. Ha aparecido en el bolsillo de su bata. aparecido? Los testamentos no se aparecen. ¡Te pedí que no la tocases! Buscaba unas pinzas para sacarme el aguijón. Le deja a la casa a mamá. ¿A mamá? Le. Es su letra. Lo escribió ayer. Si eso no era. Y, ¿Y nosotras? ¿Se odian? Quería mandarla al asilo. Nosotras somos sus nietas, sus nietecitas. Eso es cosa de mamá. Tiene coartada. Estaba en Tenerife con el inserto. ¿A qué venía lo de la fiesta? Y la llamaba cada noche. Pensé que con la edad. Se le ¿Quiere la casa? ¿Tú crees? Mm. Se lo preguntamos. Es Espabila, seguro que es para venderla. Pero nosotras siempre estuvimos a su lado. Bueno, tampoco es cierto. ¿eh? Nos quería muchísimo. No sé yo. Esta casa vale una pila de dinero. Es la única que ha resistido a las grúas. María. iba a quedarme una temporada con la abuela. Estoy agotada. La oferta de llevártela sigue en pie. No tengo a dónde ir, tú tienes casa. Yo estoy pelada de pasta. Y mamá, ni te digo. <laughs> Tira ese bicho, es una abeja. Y tú un unicornio. Hay que hacer algo. Entiérrala. ¿Dónde? Solo veo cemento. Tírala al váter. Está la abuela. Trae. Ana arruga el papel con el bicho dentro. Dame el mechero es su último deseo Seguro nos quería mucho muchísimo Para tú verás la casa para mamá y nosotras al carajo Le doy el mechero. ¿Cómo vamos a vestirla? Guardará aquella blusa de topitos morados. Voy a dormir. Dile a mamá que fumas. Déjamela a mí.